Buen día, bendiciones, amadas y amados del Señor. Yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet, ahora suyo también. Les doy la bienvenida a los y las invito a que se suscriban, me dejen una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de notificaciones para que les sigan llegando más de mis videos tutoriales. El día de hoy vamos a estar elaborando una puntada muy hermosa, fácil de hacer, hermosa puntada en base a cadenitas. Es muy muy fácil de verdad de hacer, solo con dos vueltas van a estar realizando esta puntada. Sirve para muchos proyectos, ya sean gorros, bufandas, abrigos, blusa, suéter, mantitas de bebé, para muchas cosas. Entonces, antes de iniciar, yo voy a estar utilizando este hilo que es de la línea Victory. Su contenido es de 50 gramos, aquí no tiene más información, nada más que es una fibra o hilo 100% acrílico, elote. Este hilo está midiendo aproximadamente, ahí está, como ven nos mide un milímetro de grosor. Es, como les dije, una lanita delgada acrílica. Voy a estar utilizándola con un gancho de 2.20 milímetros, mis tijeritas. Y vamos a continuar con el patrón. Esta puntada es múltiplo de 5, o sea que cada motivo es de 5, ¿no? Entonces, 5 puntos, perdón. Ustedes van a hacer la cantidad según su proyecto. Para la muestra yo voy a hacer 25 cadenas. Tengo 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a seguir así hasta tener 25. Una vez que tenemos nuestras 25 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una más que es de subida. Nos vamos a saltar esa y en la que sigue vamos a hacer medio punto. De esta manera me paso a la que sigue y hago medio punto. Y esto es lo que vamos a continuar realizando por todas nuestras cadenitas. Tenemos que ir haciendo medios puntos por cada una de nuestras cadenitas. He terminado mis 25 medios puntos. Si tenía 25 cadenas, tienen que tener 25 medios puntos. Entonces, una vez que terminamos los medios puntos, hacemos lo siguiente. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenitas. Una vez tienen sus 15 cadenitas, van a traer su tejido de esta manera y aquí mismo donde hicieron sus cadenitas van a introducir, van a sacar y van a hacer medio punto. De esta manera nos tiene que quedar algo así. Voy a continuar realizando 15 cadenas más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una vez que tenemos las 15 cadenitas, nos venimos al punto que sigue. No este, al que sigue, al medio punto que sigue, introducimos y hacemos medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas. Se van a saltar este y en el que sigue van a hacer medio punto. Esto es lo que nosotros tenemos que ir repitiendo por cada uno de estos. Nuevamente voy a hacer mis 15 cadenitas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Y cuando tengo las 15 cadenitas, me paso al medio punto que sigue y hago un medio punto. Bueno, miren, yo ya terminé de hacer toda mi fila de medios puntos, mis cadenitas. Algo así les queda al principio, no se ve tan bonito aún. Y vamos a contar. Tenemos que tener la misma cantidad de cadenitas que de medios puntos que teníamos abajo en la vuelta anterior. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25. ¿Lo ven? Es bueno contar. Cuando somos un principiante, es mejor contar para evitar que luego en la siguiente vuelta algo no les resulte. Entonces, una vez que llegan al final, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Vamos a girar y vamos a traer de atrás hacia adelante. Así, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Aquí tenemos, como les decía, aquí tenemos 5 tiras de cadenitas en el gancho. Estas son las 7 que hicimos al inicio. Una vez que tienen sus 5 tiras, vamos a asegurarnos de que estén bien colocaditas, bien rectas. Entonces, ustedes van a tomar la lazada, van a sacar y cuando tienen estas dos aquí, van a hacer medio punto. Introducen justo en medio, se aseguran que esté en medio y hacen un segundo medio punto. Introducen nuevamente, sacan y tenemos un tercer medio punto. Nuevamente, cuatro medios puntos y nuevamente 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Entonces nos va quedando de esta manera, ¿ven? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a jalar hilo, que no tengo hilo. Nos vamos a venir a los que están aquí, al que sigue. Vamos a venirnos de atrás hacia adelante. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Nos aseguramos que estén bien tomadas justo para el medio y nuevamente repetimos 5 medios puntos. 1, introducimos. 2 medios puntos. Introducimos nuevamente 3, 4 y 5 medios puntos. Y nos queda de esta manera, miren. Voy a hacerlo una vez más, de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4. Y 5, por eso les decía que es múltiplo de 5. Aquí con el dedo me aseguro de que estén bien despegadas y realizo entonces mis 5 medios puntos. Tengo el primero, introduzco, a ver que se me salió, a ver, ahora sí. El segundo, nuevamente. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Y nos va quedando de esta manera. Entonces, yo voy a continuar esta secuencia. Cuando llegamos aquí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo voy a cambiar de color, ustedes pueden seguir con el mismo. Voy a tomar el blanco, jalo esta cadenita,
y voy a realizar 15 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una vez tenemos nuestras 15 cadenas, vamos a girar de esta manera. Estos son los medios puntos. Nos vamos a venir a este mismo, al primero, y vamos a hacer un medio punto. Vamos a hacer 15 cadenas nuevamente. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una vez que tenemos las 15 cadenas, nos venimos aquí al medio punto que sigue. Viene siendo este que está aquí y hacemos un medio punto. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos venimos al que sigue y hacemos medio punto. Por cada uno de estos voy a repetir esta secuencia hasta tener 25 de estas tiras de cadenas. Bueno, miren, ya tengo mis 25 tiras de cadenas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vamos a girar, nos vamos a venir como hicimos acá, de atrás hacia adelante, tomando 1, 2, 3, 4 y 5. Con el dedo yo lo que hago es ayudarme para que queden rectas, no se vayan a quedar pegadas. Y entonces hago mis 5 medios puntos. Tengo el primero, introduzco, tengo el segundo, tercero, cuarto y quinto medio punto. Me paso acá y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Mis 5 cadenitas. Ustedes disculpen el sonido de fondo. Y nuevamente repito mis 5 medios puntos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Y voy a continuar repitiendo esta secuencia por cada una de mis cadenitas. Bueno, miren, así nos tiene que ir quedando. Entonces aquí yo voy a hacer mi cambio de color. Me voy a venir a este que tengo aquí abajo, introduzco por aquí, saco y voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Me voy a venir aquí, voy a sacar por esta. Esto es por si no quieren cortar la hebra, sino entonces cortan, esconden y listo. En mi caso yo no quiero cortar la hebra, a ver que se enfoque, sino que la quiero dejar así. Entonces, una vez hago eso, voy a levantar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a girar, me voy a venir ahí mismo donde sacamos y voy a hacer un medio punto. Como ven, es solamente cuestión de ir repitiendo las dos vueltas, la de las cadenitas y luego las de medios puntos. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y entonces me vengo aquí al medio punto que sigue y hago medio punto. Y continúo así hasta tener 25 de estas tiras de cadena. Bueno, y una vez llegamos al final, hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Giramos. Nos venimos, tomamos de atrás, 2, 3, 4 y 5.
Recuerden, yo hago esto para asegurarme de que no se vayan a pegar. Hago mis 5 medios puntos. Tengo 1. Tengo 2. Tengo 3. Tengo 4. Y tengo 5. Ahora entonces voy a jalar hilo. Nos venimos nuevamente acá, de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tenemos entonces las 5, hacemos nuestros 5 medios puntos que hemos venido haciendo. Tenemos 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Y esto es lo que voy a continuar repitiendo por cada una de estas cadenitas, por cada múltiplo de 5. Como ven, esto es cuestión de repetición. Solamente tienen que estar repitiendo 2 filas, la de las tiras de cadena y luego las de medios puntos. Siempre contando de que tengan 25 y 25 o ya sea el número con que ustedes vayan a hacer esta puntada. Recuerden que si ustedes no quieren que esto se vea aquí así, ustedes lo que hacen es cortan su hebra y empiezan directamente desde acá. Bueno, mis amadas y amados del Señor, así nos queda la pequeña muestra. Miren qué bonita puntada, la verdad es que queda muy hermosa. Así nos queda por atrás, sirve para mantitas, es bastante elástica. Yo hallo, a mí me gusta mucho y siento que en lana queda mucho mucho más bonita, pero ahorita mismo yo no tengo lana. Entonces, bueno, amadas, miren qué hermosa, esta es una hermosa puntada, a mí me encanta esta puntada, muy muy bonita, fácil y rápida de hacer, solo con 2 filas. Entonces, bueno, yo voy a dejar esta muestra aquí. Más adelante les enseño un proyecto con esta muestra. Espero que les haya gustado el video tutorial del día de hoy, que no se vayan sin suscribirse. Las quiero mucho, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso Panamá y nos vemos próximamente con más videos tutoriales. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.